Lo prometido es deuda, nosotros no defraudamos. Aquí están nuestros dos expertos. Guillermo Orduña, experto en ciencia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Lorena Escuer, experta bióloga. Buenas tardes. La bióloga de cabecera de Está en mi tierra, que hoy has traído como un puesto de fruta, de chuches. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? A ver. He traído aquí un mercadillo muy jugoso. Y bueno, vamos a hablar un poco de dónde nace la vida, ¿no? Que la célula es el elemento fundamental de todos los seres vivos. De hecho, para poder vivir necesitamos pues mínimo una célula. Y hoy la vamos a reconstruir. Yo he oído hablar de las células, pero no tengo ni idea de cómo son. Y creo que tu propósito, tu objetivo de hoy es mostrarnos cómo es una célula, bueno, pues sirviéndote de ese material comestible que has traído. Has traído un melón, has traído gominolas. A ver, empieza. Yo he traído una serie de materiales, pero hemos retado a Guillermo, que es aquí nuestro científico, para que también él cree su célula. Sí, ¿vale? Yo voy a usar materiales deportivos y tú materiales que se coman, que se y a ver comen. A quién le gusta más a la audiencia. Y ¿no? luego que elija cada uno cómo montar su célula en casa. Tú sabrás lo que haces, pero este hombre el otro día hizo un cohete aquí y casi salimos volando. Bueno, yo creo que hoy está controlada la cosa. Sí, ¿no, Guillermo? Sí, hoy no va a haber nada que manche. Está todo asegurado, además, así que Lorena, adelante. Venga, pues la base empezamos. De la célula, ¿cuál sería? Vamos a empezar a colocar, pues bueno, un melón, lo partimos por la mitad. Sacamos una rodaja para todos los que quieran probar en casa la célula. Es una célula, en este caso, comestible. Y bueno, hablaremos exactamente. Un poco por ponernos en situación, vamos a hablar de organismos unicelulares, que van a ser aquellos que solo con una célula ya pueden llegar a vivir, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Con una célula hay vida. Con una célula ya hay vida. Por ejemplo, pues, los protozoos, algunas bacterias, son los unicelulares. Pero a partir de dos células o más ya son los organismos que llamamos pluricelulares o multicelulares. Son más complejos, ¿entiendes? Como nosotros. Como nosotros. Nosotros somos pluricelulares, Guillermo. Sí, ¿no? Pluricelulares, perfectamente. Eso significa que la función de la célula se va a especializar en distintas funciones más especialistas y que van a crear, pues, por ejemplo, neuronas, células epiteliales, glóbulos rojos. Las células son personal cualificado. Personal cualificado que va a dar paso a la creación de membranas. Sí, de la especificidad. Venga, a ver, ¿por qué has puesto ahí el melón? Y entonces sobre empezamos. ¿El melón qué? Pues melón, bueno. Lo vas a hacer porque si yo tengo que imitarte necesito saber. Vamos a... ¿Es animal o vegetal? Dos tipos de células tenemos, animales y vegetales. Las células vegetales, ambas, son eucariotas, es decir, que tienen núcleo. ¿Vale? Empezamos con palabras raras. Entonces, bueno, vamos a ir explicándolo, vamos a ir paso a paso para que Guillermo también lo haga y sobre la marcha explicamos las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal porque son fundamentales y es necesario saberlas. Entonces, tenemos nuestra rodaja de melón en el plato y comenzamos pues, con el primer elemento de nuestra célula. En este caso es la pared celular. La pared celular en el caso de las células vegetales. Que son más duras y en el caso de las animales, que pues, son un poquito más blandas. Y yo, bueno, yo me voy a coger un aro. No es que sean exactamente redondas. Eso es un hula-hoo, Guillermo. Bueno, yo lo voy a utilizar como pared celular. En la realidad se pueden deformar, aunque este es un poco rígido, pero es la que delimita los órganos del interior de la célula con los del exterior. Claro, ¿vale? La exactamente. Venga, yo lo dejo aquí. ¿Vais a ir haciéndolo a la vez o qué? Sí, sí, vamos, venga, vamos a ir a la vez. Pues Lorena, tú das la pauta. La membrana celular, que va a ser como el envoltorio que va a proteger a los orgánulos que van a estar en el interior de la célula. En la vegetal será más rígida debido a la lignina y a otro tipo de, por ejemplo, celulosas, que van a hacer que sea más dura. El citoplasma de la célula. El citoplasma va a ser un líquido gelatinoso que se llama citosol. ¿Qué sería la carne del melón? Sería pues, toda la parte amarilla del melón. ¿Vale? Yo no me he traído citoplasma. Yo el citoplasma os lo tenéis que imaginar en el suelo. Nos lo imaginamos. Vamos a proceder a poner nuestro núcleo, porque hemos dicho que es una célula eucariota y por tanto tiene núcleo. Y es un kiwi. Y es un representado kiwi. En medio kiwi. En mi célula es un kiwi, en la de Guillermo. Vale, yo me voy a coger una pelota de gimnasia rítmica para que veáis en casa que lo podéis fabricar con cualquier material. Aquí se trata de que se pueda participar. Venga. Y este va a ser mi núcleo, lo pongo aquí, ¿vale? En el centro de la célula también. ¿Qué es lo que contiene? Hay caída, ¿eh? Hay un poco de caída. Bueno, el núcleo se mueve, ¿eh? O sea, se puede mover. Ah, se porque puede el citoplasma mover, es gelatinoso. Vamos a hacer la cosa bien, Guillermo. Vamos a hacer la cosa bien. Mira, que si te voy a poner mal. El siguiente, que es el retículo endoplasmático. Que en el caso de Lorena es un trocito de regaliz. Exactamente. ¿Cuál te gusta más, el regaliz o la cinta? Hombre, yo el regaliz. ¿Qué cosa tiene, Guillermo? Yo soy de letras. Venga, yo voy a poner aquí, le voy a dar forma de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, que lo que va a hacer es conectar núcleo, que es donde está
la información genética, el ADN o DNA, con el resto de elementos de la célula y como son unos, unas membranas por donde circularán proteínas y otras sustancias que contiene el interior de la célula. Es súper importante porque es el que hace que las proteínas se sinteticen, que las proteínas son la fuente que hace que maneje la célula, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente que pones? Venga, más elementos. Voy a poner el aparato de Golgi. Venga, yo me voy a fabricar... El aparato de Golgi. De Golgi. Golgi te lo tendrías que saber ya, porque Golgi fue un científico que peleó mucho con Cajal. Cuando Cajal sacó su teoría sobre las neuronas, él decía que no. Y al final el Nobel lo compartieron, porque Cajal utilizó una técnica de tinción para poder ver a través del microscopio que había desarrollado Golgi. Mira tú qué mala suerte. Y se metían uno con otro, ¿no? Pero a tope, más Golgi con Cajal. La analogía en letras sería Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo, venga, exactamente. Va. Seguimos. Aquí nuestro aparato de Golgi, que lo que va a hacer es empaquetar esas proteínas y las va a sacar al exterior de la célula a través de la membrana. Vale, yo lo genero aquí un poco, tiene como forma de abanico, ramificaciones, así, más o menos. Y tiene como muchas dobleces, ¿vale? Luego, y yo cuando acabes te puedes ir a los Juegos Olímpicos, bueno, no, que ya han acabado. Los ribosomas. Venga, ribosomas. ¿Vale? Para mí son los regalices negros. Para mí los ribosomas son... ¿Y qué hacen los ribosomas? Explica, mira, Guillermo. Los ribosomas tienen en la parte de arriba como un gancho y lo que hacen es que pasa la cadena de ADN por dentro y sintetiza las proteínas. Cumple una función muy importante porque van leyendo la información que hay en el ARN mensajero que se llama y van creando esas proteínas que son las que hacen que funcione la célula. Van a ser claves. Esto lo estamos haciendo para que los profesores de ciencia os copien y luego en el instituto muestren a sus alumnos cómo ya verás, es ya, célula. Los coles a partir del 8 de abril. Siguiente elemento de la célula, clase. A ver, las pelotas de tenis. Los lisosomas. Cuidado, Guillermo, se escapa. Lisosomas, ¿vale? Los míos son estos caramelos. Lisosomas. Función, digamos, Guillermo. Digamos que los lisosomas se encargan de limpiar la célula. ¿No? Son los que, bueno, pues purifican la célula, esas bacterias extrañas o sustancias tóxicas que se encuentran dentro de la célula, pues las van a... El aparato excretor de la célula. El comité de limpieza. Venga, Guillermo, que las nos queda poco tiempo. Lorena, seguimos. Me está gustando más la de Lorena. Yo no digo nada, Guillermo. Más elementos. Mitocondrias, Guillermo. Eso me suena. Las mitocondrias. Mira, tengo mi punto mágico, que es que tiene forma de mitocondria. La cuerda de tender. Efectivamente. Y la mitocondria es el elemento fundamental de la célula porque es donde se produce la respiración y donde se genera la energía. Los pulmones de la célula. Es como la central energética de la célula que, en el caso de los vegetales, simula a los cloroplastos. ¿Verdad? Claro, sí, las vegetales van a tener cloroplastos y las animales... Entre ellos. Yo también, yo me estoy entendiendo, bueno, a duras penas. La mitocondria en el animal respira y los cloroplastos en la vegetal hacen la función clorofísica. Vale. Venga, un minuto. Yo ya lo tengo. Ya lo tenemos. Me faltan los centrioelos, el centrosoma. Los Guillermo, los centriolos. ¿Qué es que son? Alma de Dios. Bueno, pues yo lo explico, yo los pongo, mi célula es más completa. El centrosoma está formado por dos túbulos proteicos de proteínas que son huecos que tienen una posición perpendicular uno al otro, voy a cambiar el lisosoma, y son súper importantes porque tienen una función clave en la reproducción, en la mitosis y en la meiosis de la célula, o sea, que son claves para la parte de la reproducción. Así que los ponemos ahí porque no nos los podemos olvidar. Me encanta, ahora hago de jurado yo, que sí, me tengo que quedar entre una de las dos células. Tienes que quedarte e invitar a la gente a que repita a ver si la hacen mejor que la mía. Yo a mí la mía me gusta mucho. El reto que nos plantea Guillermo es que ustedes hagan células en casa y nos manden, atención, las fotos y nosotros las mostraremos en Esta es mi tierra. De momento el nivel está alto, aunque yo me quedo con la de Lorena. De todos modos, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias, Lorena, un saludo. Ángel, buenas tardes. Guillermo, que vaya bien.